Vamos, oye, ábreme. Stand by, Ahora. shore party. Decontamination in progress. Vive solo, no, no, y vos. Ah, espera, 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 ya está ocurriendo. Ups, le van a descubrir. Anderson. Ah, no. Pégale, mátalo, mátalo, mátalo. Bien. Dios, no toques la mesa. Estabas tocando la mesa y no el teclado, cabrón, no me engañas. Tenemos luz verde, vámonos, vámonos. Vivo con mi familia. Vale. Espérate. Claro, vale, no tengo que decidir a dónde voy. A Hilos. Pero Hilos, ¿dónde está? Imagino que nos pondrán, como siempre, ¿no? Vamos a ver. A Hilos, ahí a tomar por culo arriba. Vámonos. Bien. ¿Con quién vives? ¿Con tus padres? Joder, a esa edad. Bueno, si me compras una casa, hacemos un trato. Si me compras una casa, yo me vivo en ella tranquilamente. Hola. A ver, ¿qué pasa? Have the sensors picked us up yet? Stealth systems are engaged. Unless we get close enough for a visual, they won't have any idea we're here. Picking up some strange readings from the planet's surface. Take us down, Joker. Lock in on the coordinates. Negative on that, Commander. The nearest landing zone's 2 clicks away. We'll never make it in time on foot. Get us something closer. There is nowhere closer. I've looked. Drop us in the Mako. You need at least 100 meters of open terrain to pull off a drop like that. The most I can find near Saren is 20. 20 meters? No way we can make a drop in there. We have to try. Find another landing zone! There is no other landing zone! The descent angle's too steep. It's our only option. It's not an option, it's a suicide run. We don't... I can do it. ¿Que nos va a tirar Joker? ¿Dónde? I can do it. Gear up and head down to the Mako. Que nos va a tirar en el coche donde tenemos que ir, imposible la primera vez. Bueno, esta vez vamos a coger a Rex y a Tali, como dije antes. Aunque no sé qué equipación tengo con Tali. ¿Quieres ahorrar por los juegos que tiene? ¿Debe tener muchos euros? ¿Qué coño voy a tener muchos euros? ¿Me estás contando? Soy más pobre que una rata. No tengo mucho juego. Mira, estamos ahí, salen ya. Coño. Pues sí que me ha tirado. Ah, no, me ha cerrado. Entra. No, no. Sí que me ha tirado cerca esta vez. De hecho, bajamos del Mako directamente. Ah, bueno, mira, no tenemos que ir con el coche de mierda, menos mal. There's no way we're getting past that door with brute force. Saren found some way to open it. There must be some kind of security override somewhere in this complex. Pues sí. We'll have to find some way to get it up and running again. ¿En Steam cuántos juegos tienes? En Steam no sé cuántos juegos tengo, pero la mayoría me los he comprado por... en packs. O sea que... vale. Espérate un momento. Lo primero, vamos a ver si podemos equiparle algo a Tali.
Tali. Wow, no tengo ninguna armadura para ella siquiera. Tali era buena, si no recuerdo mal, con fusiles y... No, espera, con pistolas y fusiles, me parece. O pistolas y... Joder, voy a tener que mirarlo. Protón... Tali... Pistolas y escopetas. Es vanguardia. Pues... Tali. Pistola... Creo que ya la equipé, porque en la misión anterior la llevamos también. Salvo esta escopeta, que es mejor. Seguramente es la que llevaba yo antes. Y incendiaria, por ejemplo. Vale. No, espera, espera un momento. Van a ser todos los enemigos, van a ser bióticos aquí. Voy a ponerle alguna tipo de balas que merezca la pena. Tengo tres mejoras para la pistola. Vale, a ver. Tali. La escopeta. Incendiaria no. Contrasintético, de tusteno. Vale, así mejor. Guarda, es verdad, es verdad, es verdad. Debería guardar. F6. No puedo guardar porque hay enemigos. Ya no me acuerdo del sistema de combate, una mierda. Si el siguiente enemigo está tomando por culo. ¿Esto qué es? Ven, asoma. Vale. ¿Ya deberían estar todos? No. No, no me deja guardar. ¿Ya? Por favor, déjame... De hecho, tengo uno por aquí atrás. Ven, asoma. Ya está. Ahora déjame guardar, por favor. Quiero guardar, que luego me matan. Ahora, ya han dicho que la está segura. Ah, por fin. Dios, no me deja... ¡Oh! ¿De dónde ha salido eso? Menos mal que he guardado. Estaba mirando la caja y de repente han aparecido los enemigos detrás mío. Continuar... A ver. Anda, coño, es que estaban ahí en el suelo. Vamos a poner las habilidades. Vamos a ver, ¿queréis hacer de cebo? Me habéis dicho, ¿no? Pues correr. Estúpido vez. Ah, mierda, se me ha calentado el arma. Resni se inmuta. Ahora. ¿No queda nadie más? No sé por dónde voy. O sea, el enemigo está detrás de una pared. Oye, ¿me seguís o qué pasa con vosotros? Esto guardemos. No me deja guardar otra vez. Intento guardar otra vez, pero... de hecho... Es que tengo el enemigo aquí atrás. ¿Dónde está? Joder, se está riendo de mí. De hecho, hay varios. ¿Tú a dónde te has ido, cabrón? Míralo. ¿Puedo...? Vale, Res lo ha solucionado con un misil de esos. Déjame guardar. Bien. Perfecto. Tenemos que ir guardando cada momento, pero bueno. Hostia, Tali está medio muerta.
Dios, mira que me lleva a Tali, pero no puedo hackear una mierda. Cuidado. Ah, no, son coñones de estos que van por la pared, como los odio. Vale. ¿Quién más? Veo el coche ahí. Debo estar llegando a la zona de... Vale, esta puedo decodificarla. Menos mal, hacía mucho que no me dejaban decodificar nada. Wow, sí que es fácil. Me lo quedo todo. No veo por qué no. Vamos a ver si puedo guardar. ¿Tengo granadas? Sí, sí que tengo granadas. Y cuando me acuerdo las uso. Pero, ¿por dónde tengo que ir? A ver, a ver, a ver, a ver. Por aquí supongo que tendré que entrar. Ah, tengo que subir por estas otras escaleras. Vale. Dos granadas tengo nada más, lo acabo de mirar ahora mismo. Y tengo nada más que dos granadas, con eso no hago nada. ¿Tienes el Mass Effect 2? Sí, lo empezaré cuando termine este, que me queda llana. Lo tengo, pero lo jugaré en Play 3 en lugar de en PC. Porque no lo tengo, me lo han dejado. ¿No he estado ya aquí? Me hacen ir al ascensor ese, pero estaba cerrado. El Mass Effect 3 no lo tengo todavía, me lo compraré cuando termine el 2. A ver, este ascensor está cerrado. Y no hay huevos de ir, a lo mejor es la puerta esa. Y he ido por aquí, me lo he recorrido ya por los dos sitios. He visto Mass Effect 2, empecé ya, pero lo voy a jugar en Play 3. Espérate. Tengo que ir por aquí. Por aquí no he venido ya. Madre mía. Yo creo que todo esto ya me lo he pasado, ¿no? Me estoy perdiendo. Voy a volver para atrás, tiene que ser por ahí. Yo creo que esto ya lo hice antes. Lo que pasa es que seguramente abajo tiene que hacer algo más y no lo he visto. Tiene que darle alguna cosa o algo y me he despistado seguro. Wow, la cámara ha hecho cosas raras. A ver, voy a bajar otra vez por aquí. ¿O por dónde se podía bajar? Me cago en todo lo que se menea. El coche está aquí. O sea, que estaba yendo bien. Me cago en todo lo que se menea. Ahora nos vemos, Rimolón. A ver. O sea que estaba yendo bien. Supongo. Pues voy a... Joder. De verdad que me pierdo de una forma más estúpida. Voy a ir para allá entonces. Mass Effect 1 multijugador. El Mass Effect 1 no tiene multijugador, que yo sepa por lo menos. El 3 es el que tiene multijugador. Aquí no hay nada. Espera, espera, espera. Vale, sí que hay algo.
tomar un regalo. Ay, espérate, que tengo las granadas con el modificador de no matar a la gente. A ver tú. Toma por culo para arriba. ¿Ya? ¿Se ha muerto? No, 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 no. Ahí tiene que haber algún enemigo. ¿Pero dónde? Vamos a anular cosas. Ahí va, que me equivoco de lado. ¡Ay! Bueno. Pues pongámosle un nigel. ¡Hala! No voy a dejar de guardar, seguramente no, porque supuestamente queda algún enemigo por aquí cerca porque me pone que el radar está averiado. Vale, ahí tenemos uno, por ejemplo. Vale. ¿Quién más? Voy a ver, creo que ya he acabado con todos. Sí, ya me deja guardar, vámonos. Esto es como la entrada a la nave totalmente, a la... A la Normandía, pero no, es un ascensor, para variar. Todos son ascensores, joder. Malditos ascensores. Ah, me han vuelto a abrir por delante. Vale, perdón, voy a ver Coca-Cola. Joder. A ver. Oh, he subido de nivel. Wow, ya ni me acuerdo dónde subía de nivel. Vale, en el equipo seguro que no. En pelotón. Un punto nada más, pues para eso. ¿Qué me pongo? Entrenamiento de asalto. El daño del arma y el cuerpo. Sí, venga. A ver. Me he vuelto a perder. Tengo que llegar hasta aquí. Y he subido al segundo piso este, ¿por qué? Mejor es la única forma de seguir por ahí luego. No puedo tirarme. ¿He subido aquí para nada? ¿No hay nada que pueda hacer aquí arriba? ¿Nada que desactivar? ¿Solamente una caja? Oh, pues menudo ascensor más útil. Pues vamos bien. Muy bien, muy bien. Seguramente era por aquí desde el principio y al no verlo. Que me atacan. Estúpidos bichos. Si no... Vale, creo que ya no queda nadie. Me he puesto el escudo por si acaso, pero no, no queda nadie. Quien quiera que luego este live stream sea... A ver, si queréis jugar al Zelda, no voy a jugar al Zelda. O sea, no puedo... Primero, no tengo tiempo hoy. Y al Zelda ya se jugó ayer o así. No, antes de ayer. Las cosas tienen su día. No voy a ponerme a jugar al Zelda porque sí, o sea. I bet this is the command center for the entire complex. Seven's troops must have sealed the doors from here after he went inside. We'll have to figure out how to disengage the security lockdown if we ever want to get inside that bunker. ¿Hasta qué capítulo llegaste en Zelda? Buena pregunta. 40 y... no lo sé. O sea... Cuando termine el live stream subiré el 42, me parece. Voy a tomarme un medigel. ¿Por qué no me deja tomar un medigel? ¿Qué está pasando aquí?
¿Ni usar la habilidad me dejaba? No podía ni todavía mismo me dije ni usar la habilidad de ponerme la armadura, no sé por qué, qué raro. Estaban todas las habilidades como bloqueadas y el Medigel también. ¿Qué demonios? Bueno, me ha de... Ah, no, espérate. Vale, ya sé dónde estoy. Estoy ligeramente atrás. Estoy... eso, se subirá al 42 ahora más tarde. Después del live stream. Y creo que hay grabados 3 más. Hasta el 45 habrá, me parece, en total. Usa la habilidad, separ. No usa las habilidades. ¡Wow! Error del juego. El juego se ha cerrado y se ha bloqueado. Ya decía yo que pasaba algo. Vale. Ahora ya sé por qué. Me ha dado un pantallazo el puñetero juego. Se me ha cerrado. Pero yo no me dejo usar habilidades. ¿Qué está pasando? Es que estaba dando un error. Puto juego. ¡Hala! Vamos a volver a empezar. Por lo menos lo ha reconocido automáticamente el programa, que a veces no lo reconoce y tengo que volver a añadirlo manualmente, pero bueno. Continuar, reconocer la partida, espero que no se me haya jodido, pues si no vamos bien. Vale, vuelvo a estar aquí en la puerta, otra vez más. Esperemos que el juego no falle ahora. ¿Llevo el arma que tengo que llevar? ¿La pistola? Sí. Vale, ahora me deja usar habilidades. Au. Dios, dejar de moveros. Ya está. ¿Llevamos una hora ya? Puede ser, con el... Al principio hemos perdido bastante tiempo. A ver, ahora que está... Vamos a... No guardar porque me da un error. Guarda... No me deja guardar. No me deja guardar. This is the command center for the entire complex. Seren's troops must have sealed the doors from here after he went inside. We'll have to figure out how to disengage the security lockdown if we ever want to get inside that bunker. Bien, me ha dejado guardar. Luego dime tu Hale, yo el Hale luego lo diré. Bueno, es que lo tuve que quitar de la descripción del canal porque no sé si crearme otro Skype o algo así, porque me llegan muchas conversaciones a la vez y todo esto y no las veía nunca. Oye, ¿quién coño me ha disparado por detrás? Venga, hombre, no puedo usar la habilidad, otra vez estamos igual. Vamos a utilizar... Vale. Hijos de puta. ¿Quieres hablar conmigo en privado? Luego, por el mensaje privado, lo hablamos y si te tengo que dar el Skype, te doy el Skype. Pero es que, el... el Skype nada más que me llegaban invitaciones de jugar a cosas y no tenía tiempo, así que la mayoría de las veces no lo podía mirar. Y el caso es que ahora el Skype lo tengo... Tengo restringido, o sea, no lo doy siempre porque... Porque si nada más que quieren el Skype para invitarme a juegos... Después jugar conmigo no sé qué o no sé qué, entonces la mitad de las veces ni siquiera estoy allí. Entonces, para eso el Skype no lo di en primer lugar, lo di para que... Para hablar de cosas importantes o cosas de series o algo así, pero... Pero para que nada más que jugar a no sé qué, no tengo tiempo la mayoría de las veces. Espérate, ¿puedo guardar? Entonces ahora lo daré nada más que si me lo piden por mensaje privado para algo más sustancial.
no para nada más, porque es que la verdad no tengo tiempo para hacerlo así. Oye, ¿para qué me han enviado aquí si no puedo darle al botón? No se me habrá bugueado otra vez. Oye. Estoy seguro que tengo que ir por aquí, vamos. Tiene sentido. Y esto está en verde, pero no se abre. Deja de hablarme, Res. Oye. Tiene que haber algo aquí atrás, en esta sala donde aparece también el punto que no le he dado. ¿Qué me falta? ¡Ah! Unas escaleras, qué cabrones. Joder, vete y busca. A ver, el panel de seguridad. Ábrelo. Oh, oh. Esto no dispara otra vez. Wow, creo que se me ha vuelto a buguear el juego. ¿Qué está pasando? Vale, esperar un momento. Voy a guardar y voy a volver a cargar, porque esto es ridículo. Voy a crear una nueva partida, por si acaso se jode y tengo que volver a empezar de donde lo dejé. Que no me pase lo de la otra vez, que me tuve que crear una nueva partida. Cargar. No, 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 no. Este de aquí. ¿Qué está pasando? A ver, ábrelo. ¡Hombre! Menos mal. Dios, qué putada. O sea, en toda la serie no me ha pasado esto nunca. Que de repente no puedo darle a las cosas. ¿Qué es eso? Se está en inglés, vamos. This recording must be 50,000 years old. No wonder we can't understand it. Yo la entiendo. Message is all broken up, but I recognize some of the words. It's a warning against the Reaper invasion. Incredible. The cipher must have transferred an understanding of the Prothean language into your mind. Not safe. Seek refuge. Inside the archives. What you say? Can you make out anything useful? Fought Reapers. The Citadel. Overwhelmed. Only hope. Act of desperation. The conduit. All is lost. It said something about the conduit, but it's too degraded to help. We should go. Bueno, pues vale. Ahora supongo que me dejará ir a la siguiente puerta. Voy a volver a guardar porque esto es ridículo. Cada vez... Dios, es que... Espera, menos mal... El problema de jugarlo en PC. ¿Ya ves cómo esto en la consola? Seguro que no pasaba. O bueno, tal vez, sí, vete tú a saber. Fíjate con el Skyrim cuando salió y todo esto, que en Play 3 se quedaba colgado y cosas así. Pero vamos, por lo general... No sé, que le tendría que haber reiniciado el ordenador, hacer alguna prueba antes de ponerme a grabar, porque, ups, el juego le ha dado por morirse. Y no sé yo qué...